Y en esa onda de proteger a la clase obrera, que es la primera víctima, la clase media que trabaja, de esta inflación inducida criminal del año pasado, yo he decidido arrancar enero dando un aumento salarial de arranque de este año del 10% a partir de este mismo mes de enero en las tablas salariales y de pensiones del salario mínimo urbano. ...10% a todas las pensiones, lo cual nos coloca de mayo a enero, anualizado, los aumentos y la protección del salario por encima de la inflación criminal inducida de la guerra económica del año pasado y que algunos pretenden continuar este año. Así que los pensionados ya son casi 2.700.000 pensionados. Ustedes saben, este mes de enero vamos a incorporar 10.000 nuevos pensionados en la gran misión En Amor Mayor. Y vamos a incorporar 10.000 nuevos pensionados por el Seguro Social. 20.000 nuevos pensionados. Correcto, correcto. Lo que me está recordando el compañero capitán bolivariano Diosdado Cabello. Esto es porque, bueno, estamos en guerra, pues. Hay una guerra económica contra el país y nosotros estamos defendiendo al país. Y tiene efectos sociales y estamos defendiendo a la sociedad, a los que trabajan, de los ataques de los parásitos. Y el resto del año, junto a la clase obrera, mayo, junio, julio, también vendrá el aumento anual del 2014, también ajustado a la necesidad y a la posibilidad de nuestra patria. También, comandante Chávez, en una etapa, año 2009, si mal no recuerdo, 2010, estuvo estudiando una política salarial anual más o menos ajustada a esto que venimos haciendo. El año pasado dimos el aumento de mayo, 20%. El aumento de septiembre, 10%. Y el aumento en noviembre, 10%. Y ahora el aumento de enero, 10%. Todo más o menos, de acuerdo a los cálculos que hicimos, es un 59% de aumento entre mayo y enero. Y la inflación inducida criminal de la guerra económica anualizada al 2013 tuvo por el orden del 56%. Nosotros vamos a seguir controlando la inflación por la vía de la producción del trabajo, por la vía de inversiones productivas correctas, bien hechas, en tiempo real, nacionales e internacionales. Asociación con capital nacional y capital internacional productivo. Vamos a seguir avanzando contra la inflación en la medida que vayamos regulando el consumismo. Y yo hago un llamado a todo el país, como lo hicimos, a que le bajemos 4 al consumo. Bajemos al consumismo. Y vayamos a un consumo racional de todos los bienes, servicios y productos necesarios para la vida. Consumo racional. Bajemos el concepto del consumismo que destruye a veces hasta un ser humano, porque como los jugadores de casino, ¿no? Se envician, hay gente que a veces se envicia en el consumismo. Y aumentemos el ahorro. Estamos pensando ya nuevas políticas, así como lanzamos una nueva política de ahorro que está dando gran resultado, les digo. En los próximos días vamos a dar números muy positivos del incremento del ahorro nacional. Bueno, vamos a hacer una política especial para el estímulo del ahorro en nuestros pensionados. Premio del ahorro a nuestros pensionados, a los trabajadores. Vamos a hacer una alianza con las cajas de ahorro de los trabajadores venezolanos para una política especial de ahorro, como lo viene planteando la Central Nacional de Trabajadores Socialistas.